La glándula pineal es el órgano más misterioso del sistema endocrino. La glándula pineal también se llama epicentro de la iluminación, el asiento del alma o el tercer ojo. Esta pequeña glándula del tamaño de un guisante tiene la forma de una pequeña piña y se encuentra en el centro de nuestro cerebro. Es sensible a la luz y produce la hormona melatonina, que influye en los ciclos de sueño. Una de las funciones más increíbles de la glándula pineal es que libera N-dimetiltriptamina, más conocida como DMT. DMT también se llama la molécula espiritual, y muchos lo consideran uno de los psicodélicos más poderosos que podemos experimentar. Las personas que han usado DMT informan visiones místicas, que a menudo son mucho más fuertes que con otros psicodélicos. Sienten que fueron llevados a realidades alternas, interactuaron con seres sensibles interdimensionales y cambiaron su visión del mundo por experiencias viscerales que parecían más reales que su vida diaria. Para simplificarlo, la glándula pineal puede producir la molécula que puede trascender nuestra conciencia hacia las dimensiones superiores y conectarnos con la unidad divina del universo. Cuando dormimos, la glándula pineal produce pequeñas cantidades de DMT, que es la fuerza impulsora detrás de nuestros sueños. Lo que es aún más asombroso es que durante la muerte la glándula pineal inunda el cerebro con una gran dosis de DMT, que ayuda a nuestra conciencia a dejar el cuerpo y reincorporarse al mundo espiritual. Según muchas fuentes antiguas y modernas, la glándula pineal o el tercer ojo puede contener los secretos de la sabiduría espiritual, la inspiración y la conciencia psíquica. Utilizar sus poderes puede ser vital para la salud física, mental y espiritual, al mismo tiempo que es una puerta a una conciencia superior. La glándula pineal ha sido un tema de mucho interés desde la antigüedad. Galeno la describió en el siglo III y el filósofo René Descartes identificó a la glándula pineal como el asiento del alma. Su explicación para esta conclusión es bastante interesante. Mi opinión es que esta glándula es el asiento principal del alma y el lugar en el que se forman todos nuestros pensamientos. La razón por la que creo esto es que no puedo encontrar ninguna parte del cerebro, excepto esta, que no es doble. Dado que solo vemos una cosa con dos ojos y oímos una sola voz con dos oídos y, en resumen, nunca tenemos más de un pensamiento a la vez, debe ser necesariamente el caso de que las impresiones que entran por los dos ojos o por los dos oídos, etc., se unen entre sí en alguna parte del cuerpo antes de ser considerados por el alma. Ahora bien, es imposible encontrar un lugar así en toda la cabeza, excepto esta glándula. Además, está situada en el lugar más adecuado para este propósito, en medio de toda la concavidad, y está sostenida y rodeada por las ramitas de las arterias carótidas que llevan los espíritus al cerebro. Descartes fue uno de los pocos filósofos con experiencia en vivisección y anatomía, y que señaló con razón la naturaleza única de la ubicación de la glándula pineal en el cerebro. Se cree ampliamente que la glándula pineal es la clave para nuestro despertar espiritual y nuestras habilidades psíquicas. Tradicionalmente, se dice que la glándula pineal es el chakra del tercer ojo, también conocido como Ajna Chakra, que está ubicado entre nuestros dos ojos físicos. Casi todas las civilizaciones antiguas conocían la glándula pineal, y podemos verlo claramente en su simbolismo. La piña ha servido como representación simbólica de la iluminación humana, el tercer ojo y la glándula pineal, y se puede ver en todas partes del mundo. Comenzando con una de las civilizaciones más antiguas de nuestro planeta, los antiguos sumerios, podemos ver muchas referencias a la glándula pineal. Representaban a los dioses Anunnaki sosteniendo una piña en casi todas sus representaciones. En esta representación en particular, podemos ver a un Anunnaki sosteniendo una piña y usándola para influir en un árbol estilizado, que curiosamente se parece muy claramente a la hebra de ADN. Y todos sabemos que la hebra de ADN se descubrió miles de años después, en el siglo XIX. En el Antiguo Egipto, el símbolo más prominente, el ojo de Horus, puede usarse directamente como un mapa de nuestro cerebro,
tiene un parecido asombroso con el centro de nuestro cerebro y, por supuesto, con la glándula pineal. La corona de Ureas o serpiente que se muestra en la realeza egipcia y nubia también se considera una referencia del tercer ojo y es un símbolo de sabiduría, poder y protección. Richard Cassaro, autor, conferenciante y realizador de documentales ubicado en Madrid, también descubrió el papel destacado que tenía el tercer ojo en la cultura del Antiguo Egipto. Descubrió muchas representaciones del tercer ojo, especialmente en el símbolo de Atón. Dijo, «El Atón representa el tercer ojo despierto que ve el alma interior o el sol interior, cuyo alma o sol es realmente el yo superior o la chispa divina dentro de nosotros. El Atón es, por tanto, un símbolo tanto del tercer ojo como del alma interior que el tercer ojo despierto ve». Richard Cassaro descubrió la sorprendente similitud entre el símbolo de Aten y el Bindu en el hinduismo, que es el círculo o punto representado en la frente. El Bindu está asociado con Ajna Chakra, o el chakra del tercer ojo. Este antiguo símbolo del tercer ojo se puede encontrar no solo en el hinduismo, sino también en el budismo y el taoísmo. Aún más asombroso es el hecho de que los símbolos del tercer ojo también están presentes en las nuevas religiones mundiales de las antiguas culturas maya, azteca, tolteca, olmeca, inca y pre-inca, descubiertas por Cassaro. Según él, existe una larga historia del tercer ojo en la llamada tradición oculta o tradición hermética, y esta tradición enseña que, durante una edad de oro lejana, miles de años antes de las primeras civilizaciones conocidas, nuestros antepasados tuvieron un tercer ojo físico en el centro de la frente. A medida que los humanos evolucionaron, este tercer ojo se atrofió convirtiéndose en la glándula pineal moderna, ubicada precisamente en el centro geométrico del cerebro humano. Curiosamente, la evidencia científica respalda la posibilidad de que nuestro tercer ojo, o pineal, fuera alguna vez nuestro primer ojo. Bajo el microscopio, la glándula pineal está formada por células que tienen las mismas características que las células sensibles a la luz en forma de bastón que se encuentran en nuestras retinas. La pineal recibe señales que viajan por los nervios ópticos al igual que nuestros ojos físicos. Parece que el tercer ojo primitivo alguna vez funcionó como un órgano de la vista antes de nuestro par actual de ojos, tal como lo describieron las civilizaciones antiguas. Hoy en día, el órgano del tercer ojo ya no funciona en nuestra vida diaria y debe despertarse o activarse intencionalmente. La glándula pineal o el tercer ojo de cada ser humano puede activarse a las frecuencias del mundo espiritual que pueden permitirle acceder a las dimensiones superiores de la conciencia y tener la sensación de euforia y unidad divina que todo lo sabe a su alrededor. Si la glándula pineal se sintoniza en las frecuencias adecuadas, con la ayuda de la meditación profunda o varias otras prácticas espirituales y esotéricas, una persona podrá tener experiencias extracorporales, conocidas popularmente como viaje astral o proyección astral. Con prácticas más avanzadas y métodos antiguos también, es posible influir y sentir los pensamientos y acciones de las personas en el mundo físico. Cultivar el poder del tercer ojo es la puerta a poderes increíbles como la telepatía, la clarividencia, los sueños lúcidos o la revisión, e incluso beneficios menores como una mejor calidad del sueño y una mayor imaginación. La ilusión de separación entre el yo y el espíritu se disuelve cuando la conexión del tercer ojo se cultiva. Cuando abras tu tercer ojo, recibirás acceso a las dimensiones superiores. Podrás despertar dentro del sueño, caminar entre realidades y superar las limitaciones de la humanidad. Sin embargo, si tu tercer ojo está bloqueado, puede provocar confusión, incertidumbre, cinismo, celos y cualquier otra emoción de baja frecuencia. A través de un tercer ojo abierto y vibrante, puede entrar la fuente más alta de energía etérea. Mientras que los ojos físicos perciben el mundo físico, el tercer ojo ve el mundo verdadero, un todo unificado con una conexión inquebrantable con el espíritu. Si quieres estar sano a nivel físico, emocional, mental y espiritual,
necesitas aprender cómo acceder a la energía de alta frecuencia activando tu glándula pineal. Este tipo de energía curativa es esencial para la salud, porque aumenta la frecuencia de tu cuerpo y alma. Cuando te rodeas de energía de alta frecuencia, tu salud mejora. Por otro lado, cuando te rodeas de energía de baja frecuencia, tu salud se deteriora. Según algunos investigadores de frecuencia, las tasas de frecuencia de un cuerpo humano sano están entre 62 y 78 MHz. Cualquier frecuencia por debajo de los 62 MHz hará que el cuerpo humano sea vulnerable a enfermedades y dolencias. Cuanto más baja es la frecuencia, más susceptible es el cuerpo humano a sufrir enfermedades. Una vez que la frecuencia del cuerpo humano alcanza los 25 MHz, el riesgo de muerte aumenta drásticamente. Después de toda esta increíble información compartida, es posible que te estés preguntando, si todos tienen una glándula pineal que otorga estos increíbles poderes y beneficios, ¿por qué estamos todos rodeados de gente miserable, sufriendo para sobrevivir, trabajando como esclavos sin siquiera cuestionar el sistema? Esta esclavitud mental de nuestra sociedad se debe principalmente al hecho de que las glándulas pineales de la mayoría de las personas están completamente calcificadas y que nuestros gobiernos hacen cumplir intencional y sistemáticamente la calcificación de la glándula pineal. Durante mucho tiempo se ha creído que el fluoruro de sodio ayuda a fortalecer los dientes y detener la formación de caries. Sin embargo, cada vez más investigaciones demuestran que esta información es falsa. Durante años se ha agregado flúor a nuestra pasta de dientes, nuestra comida y nuestro suministro de agua. A finales de los 90, una científica de nombre Jennifer Luke realiza el primer estudio de los efectos del fluoruro de sodio en la glándula pineal. Determinó que la glándula pineal era un objetivo del fluoruro porque absorbía más fluoruro que cualquier otra materia física en el cuerpo, incluso los huesos. El flúor es atraído por la glándula pineal como un imán, y consumir flúor calcifica la glándula y hace que ya no sea eficaz para equilibrar todos los procesos hormonales a través del cuerpo. El fluoruro de sodio está destruyendo nuestra capacidad para conectarnos a las frecuencias más altas y desbloquear todo nuestro potencial, y por esta razón prevalece en los alimentos, las bebidas, en el baño y el agua potable, e incluso en nuestra pasta de dientes. El fluoruro de sodio se coloca en el 90% del suministro de agua en los Estados Unidos. Esta gran conspiración hacia la humanidad es simplemente para hacernos fáciles de controlar y fácil para nosotros obedecer. De hecho, el flúor fue introducido por primera vez en el agua por los nazis y los soviéticos en sus campos de concentración, para hacer que la población del campo fuera dócil y no cuestionase la autoridad. Como dijimos, el flúor se usa en la pasta de dientes, y si miras la parte posterior de tu tubo de pasta de dientes, verás una etiqueta que dice que si tragas más pasta de la que usaste para cepillarte, debes buscar ayuda médica o contactar un centro de control de intoxicaciones de inmediato. Un gramo de flúor puede matar a un bebé, y hay aproximadamente esa cantidad en un tubo de pasta de dientes. El fluoruro también es el ingrediente principal de los venenos para ratas y cucarachas, y un ingrediente básico tanto del Prozac como del gas nervioso sarín. Tan solo un décimo de onza de fluoruro de sodio puede matar a un adulto de 100 libras. La glándula pineal, que durante mucho tiempo se ha creído que es nuestra sede de la conciencia, se calcifica con el fluoruro, y muchos teóricos de la conspiración creen que el gobierno está tratando de detener el avance espiritual y la expansión de la inteligencia consciente. A pesar de los efectos espirituales, la calcificación de la glándula pineal también desencadena la pubertad precoz y los trastornos mentales. De hecho, 24 estudios han revelado que el agua fluorada reduce el coeficiente intelectual de los niños, y su consumo podría causar daños cerebrales fatales y deterioro de la conciencia visual espacial. Otro estudio encontró que cuando se administraba fluoruro a los animales, este destruía el sistema reproductor masculino. Al ingerir dosis bajas de fluoruro, los machos experimentan una fertilidad reducida, esperma dañado y niveles bajos de testosterona. Los mismos resultados se observaron en estudios en humanos,
donde se encontró que los hombres de las áreas que suministran agua fluorada tenían menos testosterona y eran más propensos a ser infértiles. La tiroides también se ve gravemente afectada por el fluoruro y puede causar hipotiroidismo, que es una tiroides poco activa, lo que conduce a depresión, fatiga, aumento de peso, dolores musculares y articulares, aumento de los niveles de colesterol y enfermedades cardíacas. Antes de siquiera pensar en activar tu glándula pineal, debes asegurarte de excluir cualquier fuente de flúor de tu vida diaria. Una vez que hayas hecho eso, puedes comenzar a descalcificar tu glándula pineal con tamarindo. La fruta del árbol de tamarindo africano es extremadamente efectiva para desintoxicar el fluoruro del cuerpo. Un estudio encontró que los niños que recibieron tamarindo excretaron significativamente más fluoruro en la orina en comparación con el grupo de control, y puede detener o incluso revertir los efectos de la fluorosis esquelética. Otro desintoxicante natural es el vinagre de sidra de manzana puro. Ayuda a descalcificar la glándula pineal por sus propiedades de ácido málico. El ácido málico es un compuesto orgánico que le da a las frutas su sabor amargo. Cuando se toma como suplemento, apoya el sistema digestivo y ayuda al cuerpo a desintoxicarse. El carbón activado también puede ayudarlo a desintoxicar su cuerpo. Es conocido por su capacidad para unirse a ciertos venenos, metales pesados y otras toxinas y eliminarlos de su cuerpo, lo que lo convierte en una sustancia maravillosa para la desintoxicación aguda y general. Una vez que hayas descalcificado tu glándula pineal, puedes comenzar a practicar los diversos métodos para activar tu glándula pineal o tercer ojo. Por supuesto, el método más antiguo y poderoso es a través de la meditación. Lograr estados profundos de meditación y luego enfocar toda tu energía en el área del chakra del tercer ojo puede ser un método increíblemente poderoso para activar tu glándula pineal. Puede requerir mucha práctica y concentración, pero es una de las mejores maneras para abrir tu tercer ojo. Un buen momento para practicar la activación de tu tercer ojo es justo después de despertar, ya que tu cerebro todavía está en un estado Z, que es el momento más conveniente para las prácticas espirituales. En lugar de levantarte de la cama, debes permanecer quieto y concentrar tu atención hacia tu tercer ojo con la intención de abrirlo. Cuanto más practicas usando tu glándula pineal o tercer ojo para ver más allá del mundo material, más fuerte se vuelve. A medida que tu glándula pineal se vuelve más fuerte y activa, también aumentará tu capacidad para acceder a la energía de alta frecuencia. Si bien muchos meditadores son conscientes de que ciertas técnicas de meditación pueden ayudar a activar la glándula pineal, muchos de ellos no se dan cuenta de que simplemente mirar el sol también puede desempeñar un papel importante en la activación de esta pequeña glándula. Mirar el sol es el proceso de mirar al sol durante el amanecer o el atardecer. Durante este tiempo, la luz emitida por el sol no es tan fuerte, lo que hace que sea más seguro mirarlo. Muchas personas que practican la observación del sol creen que es beneficioso para los ojos y la glándula pineal y puede ayudar a activar el tercer ojo. La idea de que mirar al sol puede ayudar a activar la glándula pineal puede sonar a pseudociencia, pero algunos científicos han confirmado que la luz solar puede estimular la glándula pineal para que libere ciertas hormonas. Como dijimos anteriormente, la glándula pineal es sensible a la luz, por lo que puede ser muy beneficioso. Por esta razón, también es muy importante dormir en completa oscuridad durante la noche y recibir luz solar durante el día. Además de ser sensible a la luz, la glándula pineal se activa en parte debido a la exposición a campos magnéticos. Los estudios con aves y otros animales concluyen que la glándula pineal monitorea los campos magnéticos y ayuda al cuerpo a orientarse en el espacio actuando como un centro de navegación. Esta capacidad magnética o receptiva también explica por qué las tormentas geomagnéticas y el estrés ambiental pueden afectar la glándula pineal y provocar problemas con los ritmos circadianos. El corazón también genera un fuerte campo electromagnético que impregna todo el cuerpo. Cuando el corazón se activa con las altas frecuencias del amor y la compasión, su campo electromagnético se amplifica y expande. La sensibilidad de la glándula pineal a la energía electromagnética
hace que comience a vibrar y activarse junto con el corazón. A medida que estos dos órganos actúan juntos, su alta vibración abre el tercer ojo a una mayor inspiración, intuición y visión interior. Debido a la conexión de la glándula pineal con la orientación espacial y los ritmos circadianos, nuestra percepción del espacio y el tiempo a menudo cambia cuando la glándula pineal se encuentra en un estado muy excitado. Los meditadores han mencionado estas experiencias durante siglos, y esta es también la razón por la que el tiempo es tan diferente durante la meditación. Otra forma increíble de estimular la glándula pineal es el poder edificante y curativo del beso en el tercer ojo. Si alguna vez has besado a alguien en la frente, sabrás lo interesante que es. Te sorprenderá cómo algo tan simple puede ser tan emocional. Un beso en la frente representa un beso en el tercer ojo. Es mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente puede darse cuenta. Es como besar el alma de la persona. Otras personas no suelen tocarnos la frente, nos sujetan las manos, etc. Pero nuestras frentes son simplemente diferentes. Cuando los labios se encuentran con la frente, tenemos la sensación de que el despertar es traído desde adentro. Un beso estimulará la glándula pineal, así como la glándula pituitaria. El resultado es la liberación de melatonina. La melatonina es en realidad lo que nos ayuda a dormir bien por la noche. Por lo que, esencialmente, un beso de buenas noches en la frente podría beneficiarnos en más formas de las que nos imaginamos. El beso del tercer ojo traerá una sensación de seguridad, además del bienestar. Si te sientes un poco escéptico, pruébalo con tus amigos cercanos y familiares, o con tu pareja. Deja que el toque divino los calme a ellos y a ti también. Cuanto más hagas esto, más notarás los resultados. El beso del tercer ojo es una experiencia muy edificante para todos los que tienen a las personas adecuadas a su alrededor y, por supuesto, las circunstancias adecuadas. Otra forma de abrir el tercer ojo es con un cristal de amatista cargado. Este ejercicio se realiza mejor al aire libre en la naturaleza y cuando el sol está saliendo o poniéndose en su punto más alto en el cielo. También puedes experimentar haciendo esto durante la luna llena. Toma tu cristal cargado y colócalo en el medio de tu frente, justo por encima de tus ojos. Inhala y exhala profundamente unas cuantas veces. Y mientras haces esto, visualiza la energía púrpura de la amatista entrando en tu tercer ojo y llenándolo con energía activada. Sostén la amatista en su lugar, cierra los ojos y mira directamente al sol. Permite que el sol caliente el cristal y lo active. Una vez que el sol y tu cristal se encuentran, inhala y exhala 7 veces profundamente. Es posible que debas repetir este ejercicio varias veces, pero cuando se usa junto con la meditación y una dieta saludable, estarás bien encaminado para sobrecargar tu tercer ojo. Al activar tu tercer ojo, podrás ver, comprender y disfrutar de las vistas y los sonidos del mundo previamente oculto, lo que te permitirá optimizar y perfeccionar tu vida actual utilizando esta vasta reserva de nueva información. Conviértete en un observador experimentado de lo invisible. Haz posible lo imposible y libera todo tu potencial. Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, presiona suscribirse y la campana junto a él para recibir notificaciones futuras.